president, som una ciutat, els militants que tenen aquí, són militants que han patit molt. Han patit 28 anys i a més han patit problemes interns del partit, però avui es troben cohesionats, forts, en ganes. Tenim un líder a Madrid, tenim un líder a València i volem estar ahí perquè volem demostrar que som la solució al partit. Nosaltres no som d'ells que esperem que vinga a manar. Nosaltres mos banyem el culet i anem dia a dia, casa a casa, arreplegant vot a vot, perquè València puga demostrar en Madrid que som el número 1. Puga demostrar que aquesta ciutat i València necessita el Partit Popular d'Espanya. A Soler, dirigir-vos unes paraules d'agraïment. D'agraïment perquè sé de la vostra confiança, no sols en el Partit Popular, que també, sinó a través de la meva persona, en portar a Madrid les reivindicacions, els interessos de Gandia, de la comarca, de la província de València i de tota la comunitat valenciana. Me'n vaig, com dia Arturo, amb vosaltres en el cor, però porto també una maleta plena de propostes, plena d'intencions, plena espere de vots a partir de diumenge. Mireu, les coses poden canviar. No hi ha que mentir a la gent. Estem en crisi, estem mal, la situació és lamentable, però les coses poden canviar. I ja ho han demostrat abans. El Partit Popular ho ha fet abans en aquest país. Volem recuperar per a la comunitat valenciana i per a Espanya el prestigi que mai hauria d'haver perdut i ho ha fet en el Partit Socialista. Però ho farem. Hi ha llum al final del túnel. Hi ha esperança, perquè tenim les idees, tenim el projecte, tenim el programa i tenim les millors persones en les llistes del Congrés i del Senat per a dur-ho endavant. No para que el presidente Fabra tenga el mejor resultado de la historia, ese millón y medio de votos que ha pedido, o que Alfonso Russo tenga los 810.000, o yo no sé cuántos millones de votos ha dicho Arturo que iba a sacar en Gandía. Pero en todo caso, no solo por ellos, no por nosotros como candidatos, no por Rubén o por Belén o por Carla, no por Esteban, por España. Esta vez hay que ganar las elecciones. La única esperanza de España es el Partido Popular, la única esperanza de España es Mariano Rajoy. Muchas gracias a todos de Gandía, de la Safor, que habéis venido hoy aquí a compartir con nosotros un rato. Un rato de reflexión y un rato de compromiso. Yo también quiero empezar agradeciéndoos a todos el que estuvierais en la Plaza de Toros. Yo os sentí allí, pero lo más importante, os sintió Mariano Rajoy, se quedó con vuestra fuerza, con vuestra energía, con vuestro apoyo. Nos han traído la destrucción. Nos han traído el paro, nos han traído unas cuentas que son desorbitadas, una deuda desbocada, un déficit increíble. Han traído desilusión, han traído desconfianza y han traído falta de oportunidades para los ciudadanos. 5 millones de personas son razones más que suficientes para poder tener todos que trabajar para ese cambio. Aquí en Gandía hay 8.500 razones que hacen que todos estemos trabajando, Arturo y su equipo los primeros, para que generemos empleo, para que esta cuestión, que es fundamental para el Partido Popular, se pueda resolver cuanto antes. En la provincia de Valencia, 325.000 personas están pidiendo que hagamos también un esfuerzo importante del Partido Popular para poder convencer a todas las personas y que se produzca el cambio. Y 5 millones de personas en toda España, 2 de las cuales son mujeres. 50% de los jóvenes no tienen posibilidad de trabajar.
Todos sus proyectos personales, profesionales, familiares, han tenido que quedar en el rincón porque los socialistas no han sido capaces de generar ese escenario adecuado donde los jóvenes, que son el futuro de cualquier generación, puedan tener sus opciones. El domingo se va a elegir entre el paro o la generación de empleo, entre la crispación o la moderación, entre el continuismo o el cambio. Y esta oportunidad que tenemos todos, no la podemos desaprovechar. Por eso, todos juntos, aquí, desde Gandía, desde la Sofor, desde la provincia de Valencia, desde la Comunidad Valenciana, igual que hicimos en la Plaza de Toros, gritemos bien fuerte a España, solo hay una posibilidad, y es que venga el Partido Popular, que venga Rajoy, que se arranque este país y que podamos volver a...